Hola, bienvenidos al canal. Hoy vamos a aprender a tejer este hermoso gorro para Barbie, a crochet. El material que utilicé para tejer ese gorro es estambre delgado y un crochet o gancho del número 1.75 milímetros. Empezamos. Vamos a empezar con 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y en la primera cadena que tejimos vamos a hacer un punto deslizado. Continuamos con un medio punto y adentro de aquí de este círculo vamos a hacer 12 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. En el primer medio punto que hicimos, vamos a unir con un punto deslizado. Subimos con un medio punto, giramos la puntada y aquí vamos a tejer un punto deslizado y en el siguiente punto deslizado vamos a hacer dos puntos juntos en el mismo punto. Un medio punto y dos medios puntos en un punto. Un medio punto, dos medios puntos en un punto. Así hasta tejer hasta donde hicimos el primer medio punto. Cerramos aquí con un punto deslizado. Esta sería nuestra vuelta número 2. Vuelta número 3. Subimos con un medio punto, giramos nuestra puntada y aquí vamos a tejer 1, 2 medios puntos y 2 medios puntos juntos en un medio punto. Continuamos con 1, 2 medios puntos y trabajamos con 2 medios puntos. Tejemos 1 y 2 medios puntos y 2 medios puntos juntos. Así vamos a tejer hasta llegar donde hicimos los primeros 2 medios puntos. Cerramos aquí nuestra vuelta con un punto deslizado. Vuelta número 4, subimos con una cadena, giramos nuestra puntada y aquí vamos a tejer 1, 2, 3 medios puntos, 2 medios puntos en un punto. Continuamos con 1, 2, 3 medios puntos, 2 medios puntos juntos, 1, 2, 3 medios puntos, 2 puntos juntos, 1, 2, 3 medios puntos, 2 puntos juntos, 1, 2, 3 medios puntos, 2 puntos juntos, 1, 2, 3 medios puntos y aquí tejemos 2 medios puntos y cerramos aquí con un punto deslizado. Esta sería nuestra vuelta número 4. Vuelta número 5,
subimos con medio punto, giramos la puntada y en cada medio punto vamos a tejer un medio punto. Aquí ya se terminaron los aumentos. Aquí vamos a tejer solamente medios puntos en toda la vuelta. Y esta sería nuestra vuelta número 5. Vamos a tejer la vuelta número 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 vueltas en medios puntos nada más. Puro medio punto sin aumento para que vaya aquí formándose el gorrito. Aquí ya terminé hasta la vuelta número 11. Y aquí, así es como nos tiene que quedar. Vuelta número 12. Subimos con una cadena, giramos nuestra puntada y aquí vamos a tejer un medio punto, una, dos, tres cadenas, pasamos un medio punto y en el siguiente hacemos un medio punto, una, dos, tres cadenas, pasamos un medio punto y en el siguiente tejemos un medio punto, una, dos, tres cadenas, pasamos un medio punto y en el siguiente un medio punto. Así vamos a tejer toda la vuelta. Aquí cerramos con un punto deslizado y brincamos aquí donde hicimos las tres cadenas con un punto deslizado y vamos a tejer aquí una, dos, tres, cuatro cadenas y medio punto. Una, dos, tres, cuatro cadenas, medio punto, una, dos, tres, cuatro cadenas, medio punto. Así vamos a tejer toda la vuelta. Vuelta número 14, tejemos aquí un punto deslizado y subimos con tres cadenas y vamos a hacer aquí una, dos, tres varetas, una doble vareta y tres varetas, una, dos y tres. Brincamos aquí donde hicimos cuatro cadenas y tejemos un medio punto. En la siguiente tejemos aquí otra vez una, dos, tres varetas, una doble vareta y tres varetas, una, dos, tres y un medio punto. Otra vez tejemos aquí una, dos, tres varetas, una doble vareta y tres varetas. Una, dos, tres y un medio punto. Así vamos a tejer alrededor. Y por último, aquí volvemos a hacer otro abaniquito de tres varetas, una doble vareta y tres varetas. Y aquí cerramos con medio punto. Tejemos una cadena y cortamos aquí nuestro estambre. Y así es como ya nos queda terminado nuestro gorrito. Ponemos y ya queda aquí. Aquí van a poner alrededor, si gustan aquí, por aquí,
pueden poner un listón, como lo hice yo aquí en el rosa, que puse un listón. Aquí nada más escondemos nuestra hebra. Y aquí ya terminamos. Bueno, espero les haya gustado mi video y nos vemos en el próximo tutorial. Gracias.